La Coordinación Estatal de Registro Civil reporta al 100% la digitalización de los procesos, ya que se han capturado los archivos de más de 2 millones de documentos entre actas de nacimiento, defunciones y matrimonios. Así lo explicó Rosa Isela Langle Hernández, encargada de la Coordinación Estatal de Registro Civil. Vamos avanzando y muy rápido, porque todos los actos registrales ha sido prioridad de este gobierno, a través del Ejecutivo y de Oficial Mayor de Gobierno, el tener al 100% la digitalización de todos y cada uno de los actos registrales. Ya se han digitalizado de 1930 al 2012 2.548.212 actos registrales. O sea, es un gran avance y también, pues, tan solo en lo que va del año hasta febrero, que es donde hacemos, porque cada mes hacemos corte, llevamos digitalizados 16.706 actos registrales. Te podemos decir que en el estado de Tlaxcala, pues, estamos bien en cuanto a la digitalización. Langle Hernández señaló que van al día con el proceso de los nuevos actos registrales digitalizados, lo que ha cambiado y mejorado el servicio para los tlaxcaltecas. Eso obviamente se refleja en que el tiempo de atención a los ciudadanos que solicitan los servicios de esta coordinación, pues se acorte, ¿no? Sea más rápido. No tenemos que ir físicamente al libro, sino nada más de manera digital, a través de la computadora, bueno, buscamos con los datos que nos proporcionan los usuarios y a veces incluso no nos proporcionan mayores datos más que su nombre, y con eso lo buscamos, accesamos al sistema y ya nos arroja todos los actos registrales de esas personas. Por último, señaló que aún falta que se firmen los convenios correspondientes para concretar el proceso de interconexión con otros estados y así poder expedir documentos de otras entidades federativas en Tlaxcala. Leonel López, Sistema de Noticias.